es el dueño de Simba, no el club. Estuvimos un total de 68 personas, como 25 niños y el resto adultos. La pasamos en calma, completa calma, procuramos que se guardara la calma. La estructura, si pueden ver, está hecha a base contra ese tipo de tormenta y en verdad pues todo el mundo tranquilo. No se escuchó mucho afuera, al salir ya era otra cosa, pero gracias a Dios pudimos controlar y llevar a cabo en calma y en completa paz toda la noche y la tempestad. Pues. Pero, el riesgo, la mayoría vive en zonas vulnerables de inundaciones y de derrumbe, y por su lado, ellos empezaron a venir aquí ya entre las 1 y 2 de la tarde, y el resto se sumó ya a las 11 y 12 del medianoche. Ya a ellos se les dio una comida, les proveemos su comidita, agüita, los baños están con agua, todo higiénicamente. Y entonces pues hemos procurado hacer como iglesia ese servicio al prójimo acá.